Nosotros decimos siempre que lo que Santa Fe recibe lo potencia y lo devuelve multiplicado. Y no me cabe duda que esto pasa con cada una de las provincias. Necesitamos, sí, sin duda, una mirada nacional que incorpore cada una de las potencialidades provinciales. Y que cuando se realicen obras de infraestructura en el pueblo más alejado, no sea una buena noticia solamente para ese pueblo o para esa provincia, sea una buena noticia para la Argentina. Allí empezaremos a generar las condiciones de darle potencialidad a cada habitante, a cada región, a cada economía regional y fundamentalmente desde allí, desde el esquema productivo, poder tener un salto mayor. Hoy, por ejemplo, la infraestructura ferroviaria, creciendo y fuerte en nuestra provincia, donde hay esfuerzos importantes del gobierno nacional con financiamiento internacional. Ferrocarril Belgrano tiene las vías más modernas de la Argentina en este momento en gran parte de nuestro territorio. Pero después, para el acceso a las terminales portuarias, hay inversión pública e inversión privada. Estos son señales importantes de cómo podemos potenciarnos. Yo creo profundamente en la articulación pública-privada. Mi vida la he dedicado a esto y doy fe de los resultados que se pueden lograr. Sé que las definiciones macro muchas veces condicionan, pero claramente cada uno de nosotros puede aportar esa competitividad que a veces nos marca que una exportación se gana o se pierde por centavos de dólares. Y ese centavo de dólares a lo mejor lo tenemos en la falta de infraestructura local, en la formación de la gente que necesita cada una de nuestras industrias, cada una de nuestras empresas. Creo profundamente en que hay que integrar poblacionalmente, equilibrar poblacionalmente a la Argentina e integrarla territorial y digitalmente. Allí creo que tenemos un salto enorme para sentirnos todos más cercanos, descentralizar. Claramente que vemos que la burocracia central muchas veces se lleva nuestra riqueza, se lleva lo que transferimos. Por eso, cuando llegan los recursos, cuando llega la infraestructura necesaria e importante de nación, fundamentalmente en el tema logístico hoy, en el tema que nos ayude a generar las condiciones para tener empleo, que es la mayor y la mayor posibilidad de enfrentar con éxito la pobreza en la Argentina, las provincias están, no me cabe duda, preparadas y dispuestas a dar ese salto, de esa articulación público-privada, de generación de confianza con el que emprende, con el que invierte, es la garantía por donde debemos transitar. No me cabe duda que allí está la salida y allí está la recuperación de la Argentina. Hoy nuestros indicadores, y no digo los oficiales, digo los que genera, por ejemplo, en nuestra provincia la Federación de Industria de Santa Fe, marca la recuperación plena de todos nuestros sectores productivos, superando a los 3 años anteriores. Claramente allí hay una señal inequívoca del potencial de la provincia, de su ADN emprendedor y de la vocación con que cada uno de los sectores industriales está encarando este momento.